Bangkok, Tailandia. Ya estamos en Tailandia. ¿Sí? Todavía quedan un montón de sitios aquí que tenéis que ver. Ya volveremos. En cuanto acabemos nuestra experiencia real con el Muay Thai, volveremos. Seguro que volveréis. Todavía tenemos muchas cosas que compartir. Sí. Tailandia es el dominio de Ashura. Tened mucho cuidado. Podéis encontraros con gente muy peligrosa. Sí. Sí. Chao. ¡No olvidéis tenerme informada! Seguro que tendremos que hacer colas diferentes. Nos veremos en la aduana. Hasta luego, Ken. ¿Estás bien? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Ryu? Sí. Ese bestia me ha dado un empujón. ¿A dónde vas? ¡No intentes colarte! Siguiente. Qué hombre tan raro. Deprisa, el siguiente. Es japonés. Le toca a usted. Voy. ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Turismo o bien negocios? Entrenamiento. ¿Entrenamiento? Está bien, puede pasar. Vamos. Siguiente. Mira eso. ¿Ha pasado algo? ¿Cuántas medidas de seguridad? Creo que en este país hay muchos problemas de contrabando de drogas y armas. Por eso es tan estricta la seguridad. Está bien. ¿Qué pasa? ¿A qué vienen tantos ladridos? Ven aquí, hijo. ¡Cuidado! ¡Apartado de ese hombre! ¿Qué pasa, Ryu? ¿Ken? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me registran? ¡Silencio! Esto es obvio. ¿Qué? Queda detenido por posesión de opio. ¡Ken! ¡Calla! ¡Ryu! Es el tipo de antes. La cicatriz de la cara. ¡Maldito seas! ¡Espera! Estaba seguro de que tenías opio. ¡Habla de una vez! Por última vez, dime, ¿a qué sindicato del crimen perteneces? ¿Cuál es vuestra ruta? ¿A quién ibas a entregarle la droga en Tailandia, eh? Ya le he dicho que no sé nada de ese asunto. Cuando estaba en la cola de la aduana, alguien me dio un empujón y me caí al suelo. Supongo que entonces metieron el opio en mi bolsa. ¿Crees que soy tan idiota como para tragarme eso? Te llamas Ryu, ¿verdad? ¿Sabes lo que está pasando en las fronteras de Tailandia, Laos y Camboya?
Opio, heroína, cocaína, es la zona donde hay mayor producción en todo el mundo. Se llama el Triángulo de Oro. Ello hace que acudan aquí los sindicatos internacionales del crimen. Todas esas drogas se distribuyen a través de una red de Bangkok hacia el mercado negro de todo el mundo. ¿Lo entiendes? Claro que lo entiendo. Pero le repito que a mí no me interesan las drogas. No tengo nada que ver con esto. Tiene usted que creerme. No, en realidad no entiendes lo que te estoy diciendo. Por eso insistes en esa mentira. Lo único que quiero es conducirte por el buen camino. Las drogas acaban matando a los seres humanos. Al principio se empieza a consumir por curiosidad, pero luego se crea una adicción y acabas quedando enganchado. He visto morir a montones de jóvenes que han caído en esa sucia trampa. Yo quiero salvar a esos jóvenes de una vida miserable o incluso de la muerte. Todavía no me entiendes. Sí, le entiendo, pero yo no tengo nada que ver con las drogas. Si insistes tanto, es posible que nunca hayas consumido drogas de ningún tipo. Por fin me cree. Es indiscutible que tenías opio en tu bolsa cuando fuiste detenido. Mientras no encontremos a ese supuesto hombre de la máscara y la cicatriz y nos diga la verdad para poder verificar tu historia, nos vemos obligados a retenerte. Quedarás detenido en la cárcel y te impondrán una condena tras un juicio previo. Lleváoslo. Le juro que encontraré a ese hombre. No digas tonterías, vas a ir a la cárcel. ¿Cómo vas a encontrar a alguien estando encerrado en una celda? Le digo que le encontraré. ¡Ryu! ¡Ken! ¡No pierdas la esperanza! Encontraré al hombre que te tendió la trampa y te sacaré de aquí. ¡Ken! ¡Ken, confío en ti! No te preocupes, amigo. Y no hagas nada hasta que vuelva a buscarte. ¿De acuerdo, Ryu? Eso es lo que ha pasado. Necesito tu ayuda, padre. De acuerdo, hijo. No te preocupes por Ryu. Intentaré comunicar con el embajador de Estados Unidos en Tailandia. Y lo organizaré todo para que puedas utilizar la red que tenemos en Tailandia. Muchas gracias. Adiós. ¡Muévete! ¡Vamos! Bienvenido a nuestra cárcel. Nos han informado de que eres un tipo realmente duro. Ahora te enseñaré una manera de saludar para que todo te vaya bien conmigo. Te enseñaré bien para que aprendas a aguantarlo todo. Así me evitaré problemas posteriores. ¡Prepárate a sufrir, muchacho! Oh.